Buenos días. ¿Me visualizan todos? Buenos días. Sí, sí, buenos días. Perfecto. ¿Todos escuchan bien también? Sí, maestra. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues ya tuvieron algunas sesiones con la maestra, ya están un poquito más familiarizados. Esto ya es oficial, no como en la charla pasada que tuvimos, donde simplemente era para conocernos, ¿ok? Para los que no tuvieron oportunidad de estar en la conferencia previa de presentación, bueno, me presento, soy la maestra Diana Berenice Grimaldo Romero y les voy a impartir la materia de gestión del conocimiento. Todos estamos en tercer cuatrimestre, ¿verdad? Del ETIC. ¿Todos? Sí. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar porque tenemos el tiempo contado. Entonces, voy a pedir que por lo pronto, para no gastar tantos datos, pueden apagar su cámara. Yo les voy a compartir pantalla para explicar primeramente cuáles van a ser las actividades y tareas que me van a estar entregando próximamente. ¿Ok? Ok. Pueden apagar su cámara, no pasa absolutamente nada. Ahorita vamos a ver conforme a la marcha. Los que tengan ahí algún comentario inconveniente, pueden apagar también el audio para no interrumpir. Si hay algún comentario, bueno, acuérdense que pueden utilizar el chat para para hacer cualquier tipo de pregunta o aclarar dudas. ¿Y visualizan mi pantalla? Sí. Ok, activen un poquito el audio. ¿Y visualizan mi pantalla? Nada más para que me confirmen. Perfecto. Muy bien, vamos a empezar. Va a ser una presentación para toda la clase, para todas las sesiones. Si en llegado caso, en la primera sesión, nos quedamos a medias o no alcanzamos a terminar ciertas diapositivas, no pasa absolutamente nada. Le damos seguimiento en el siguiente bloque. Parece que van a ser dos sesiones con un intervalo de 10 minutos. Perfecto. ¿Sí visualizan la presentación? Esta presentación ya se las había compartido en la plataforma de Classroom, ¿cierto? Sí, ya la descargué. Perfecto, muy bien. ¿Sí les aparece que está grabando? Sí. ¿Les aparece en la parte superior derecha un puntito que está grabando? Perfecto, sí, porque no lo visualizo. Muy bien. Antes de empezar de lleno con el tema o con el contenido teórico, quiero irme directamente a las actividades y tareas. Ahora sí pueden apagar su audio. Y si hay alguna duda, lo comentan en chat, ¿ok? O al igual, alzan la mano y les damos la palabra. Bien, fíjense bien. Aquí, para empezar, podemos visualizar las primeras actividades y la tarea. Fíjate bien, para que tú me puedas entregar las siguientes actividades, tú tienes que esperar el tiempo adecuado para que en la plataforma de Classroom se proyecten y puedas visualizarlas y asimismo descargar y contestar. Bien, la primera actividad nos dice que tienes que ir a la plataforma de Classroom y responder un examen diagnóstico con base a tu conocimiento previo, ¿sí? Como yo no sé qué tanto conocimiento traen de materias previas, entonces para mí es importante poderles yo evaluar. Esto no es tan perjudicial. Acuérdense que un examen diagnóstico es simplemente para medir saberes previos. Entonces, para mí es bien importante porque yo de ahí me voy a asegurar si voy muy adelantada o si debo de atrasarme, etcétera. ¿Ok? Están en tercero, por tanto, considero que apenas están empezando. ¿Sí? Las materias que anteriores han sido un tanto muy dalai. Entonces, a partir de cuarto en adelante, considero yo que empieza lo bueno. Bueno, pero por lo pronto, lo más que me puedan aprender. Muy bien, la actividad 1 se va a proyectar al término de la primera sesión. No antes, no después. Terminando la primera sesión de 40 minutos, se van a la plataforma inmediatamente de Classroom y se les va a proyectar el examen diagnóstico para que ustedes lo contesten en la plataforma. Bien, ¿alguna duda? En la actividad 1. ¿Alguna duda?
No. No. Muy bien, perfecto. Nos vamos a la actividad número 2. Fíjate bien, la actividad número 2 la vamos a ir construyendo con base a todo el desarrollo de la materia, ¿sí? A ver, déjenme verificar rapidito chat. Ok, todos estamos bien, no hay ninguna pregunta. Me dice aquí, no se escucha, maestra. ¿Quién lo haya escrito ya me escucha bien? ¿Ya estamos bien? Solamente me aparece iPhone, no me aparece ningún nombre, no sé quién podrá ser. Bueno, espero que sí me escuchen bien. Perfecto. Entonces, les comentaba, la actividad 2 la vamos a construir con base a cada una de las sesiones. Esto es muy sencillo. En tu libreta deberás hacer anotaciones, pueden ser breves, extensas, lo dejo a tu consideración, de cada una de las diapositivas así, y así también como de los comentarios que yo les pueda ir dando. ¿Ok? Debes incluir todos los temas y breves subtemas que contienen las diapositivas para que tengas a la mano tu libreta y un lápiz o pluma, etcétera, para que puedas hacer tus apuntes. Recuerda que apunte sin fecha no será evaluado. Tiene que ir la fecha y respectivamente el título. Posteriormente, al término de cada sesión, ustedes deberán subir en foto, porque le van a tomar foto a su libreta, a la plataforma de Classroom. ¿En qué espacio lo van a subir? Igual, así como se les va a proyectar en tiempo y forma al término de la sesión 1, la actividad 1, se les va a proyectar la actividad 2, para que en ese espacio suban la actividad correspondiente. Por ende, la actividad 2 va a finalizar hasta la sesión número 2, ¿ok? Vamos a hacer el 50%. Al terminar la sesión 1, subimos nuestra foto de los apuntes y al término de la sesión 2, subimos el otro 50% en foto a la plataforma. ¿Sí se explica bien la actividad número 2? ¿Hay algún problema o duda? No. ¿Pueden comentar? ¿Hay algún inconveniente? No. ¿No? Perfecto. Continuamos. Vamos a abordar la tarea número 1. Fíjate bien. La tarea número 1 tiene fecha de entrega para el 18 de abril, que viene siendo el sábado próximo. Nos dice, con apoyo de los conceptos subrayados con línea en color rojo, indagar su significado y elaborar un glosario en archivo electrónico. Este archivo puede ser opcional. ¿A qué me refiero? Lo pueden hacer en diapositiva, lo pueden hacer en Word, etcétera, o en cualquier otro tipo de archivo, inclusive en PDF. Fíjate bien. A lo largo de la presentación, ustedes van a poder observar que dentro del marco teórico se van a encontrar palabras claves que van a estar subrayadas con una línea en color rojo. No nos la compliquemos en la tarea 1. Me van a elaborar simplemente un glosario donde hay que enlistar esas palabras, ordenarlas de forma alfabética y posteriormente buscar el significado y listo. Se hace el archivo completo, hay que agregar el nombre, claro, de ustedes, la carrera, etcétera. Si lo desean, pueden agregar una portada o si no, simplemente en la misma página como encabezado poner el nombre de ustedes, repito, completo, mi nombre, la carrera, el grado, el grupo, etcétera. ¿Ok? Nada más simplemente que venga bien identificado. ¿Hay alguna duda con la tarea 1? No. Perfecto, hasta ahorita vamos bien. Considero yo que está sencillo, ¿verdad? Bien. Ok. Ahorita vamos a explicar eso, no se preocupen, ¿sí? Vámonos con la tarea número 2, ya para empezar con el marco teórico. Fíjate bien, en la tarea número 2, que también se va a proyectar en tiempo y forma hasta que termine la sesión número 2 en Classroom, ustedes deberán descargar un PDF titulado Historia de la Filosofía. Y con base al contenido que tenga este documento, deberán responder el cuestionario que en la parte de abajo se cita. Son 11 preguntas. Todas las respuestas a las preguntas vienen en el PDF. Solo es cuestión de que lean bien, de forma adecuada, para que puedan encontrar todos los significados, ¿ok? Estas preguntas se tendrán que vaciar igualmente en un documento electrónico. Lo dejo de forma opcional y cuando se termine, se sube a la plataforma,
¿sí? Esta tarea también es para entregar el próximo sábado. ¿Bien? Quiero hacer hincapié en el archivo de la tarea. Fíjate bien, las respuestas solamente las vas a encontrar de la página 1 a la página número 10. El documento en PDF es muy extenso, tiene arriba de 170 hojas, pero no te abrumes. Nada más la respuesta la vas a buscar, como bien lo observamos en el screen. Hay un circulito que señala el número 1 y hay otra que señala el número 10 al lado derecho, ¿verdad? No nos vayamos a confundir, porque si nosotros vemos en la parte superior izquierda, donde señala los números de páginas, no coinciden. Entonces, no nos vamos a basar en ese numerito, nos vamos a basar en el que tiene el circulito rojo. Muy bien, perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí respecto a las tareas y actividades? ¿Seguros? ¿No? Vamos a verificar comentarios, a ver si alguien puso algo en el chat. Hasta ahorita ninguna pregunta. Perfecto, entonces ya están listos para abordar el tema. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar. Quiero que pongan mucha atención porque vamos a practicar lectura compartida. Entonces, donde yo me quede, pediré a alguien de los presentes seguir la lectura. Y si ustedes están en otro asunto y no ponen atención, etcétera, o se fueron a hacer cualquier tipo de cosas en el lugar donde se encuentren, bueno, es puntos a desfavor para ustedes. Así que hay que poner mucha atención. ¿Ok? Perfecto. Más adelante vamos a tomar la asistencia para que estén atentos. Todavía no la vamos a tomar, para que no se me retire absolutamente nadie. Vamos a empezar con la unidad número 1, que es objeto, método y estructura del conocimiento. Fíjate, esta, todos visualizan bien mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Este tema, en lo particular, me gusta mucho. Esta materia es muy interesante, ¿sí? Mira, yo te puse aquí, cada elemento que yo pongo en mis presentaciones tiene un mensaje. Todo te emite una idea, ¿ok? Entonces, si ustedes ven, a sus lados laterales de la presentación se encuentra que alguien me puede decir qué es esto que visualizamos aquí a los lados laterales de la portada. Cosas positivas. No necesariamente. Es un cerebro partido. Son los hemisferios del cerebro. Gracias. Son los hemisferios del cerebro. Hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. ¿Por qué te pongo esto? Aquí como portada, porque es bien importante comprender que el cerebro funciona, como ya lo comentó el compañero, con dos hemisferios. El hemisferio izquierdo, que es el que podemos visualizar justamente en la pantalla, se encarga primeramente de controlar el movimiento, izquierdo, ¿verdad? O derecho de nuestra mano, dependiendo del hemisferio. Pero aparte de eso, se encarga de construir el lenguaje y que nosotros tengamos la capacidad de aprender todo aquello estructurado con base a palabras. Se encarga también de la parte lógica matemática, ¿sí? Gracias a este lado del hemisferio es que nosotros tenemos la capacidad de aprender a sumar, a restar o inclusive a resolver cualquier tipo de problema razonado, hablando obviamente de las matemáticas, ¿sí? Así como del lenguaje escrito también, como aprender a hablar, a escribir, construir oraciones, etc. La memoria y el razonamiento también son parte de las funciones de este lado del hemisferio, ¿sí? Aquí se encarga de que nosotros tengamos la capacidad de comprender, inclusive de memorizar aquellos que tengan esa capacidad, cualquier tipo de concepto, conocimiento, etc. ¿Ya sabían las funciones de este lado del cerebro o no? No, yo no. No, yo no. Es bien vital, es bien importante, ¿sí? Bien, pueden encender el audio. Vamos a dejar la cámara apagada para no generar tantos datos, pero pueden encender el audio para que ustedes tengan la oportunidad de debatir y responder a mis preguntas. Nos dice aquí que el otro lado del hemisferio es el lado más peculiar.
¿Por qué? Porque se encarga del sentido artístico, del sentido espontáneo. Entonces, gracias a ello es que muchos de nosotros tenemos la capacidad de aprender, por ejemplo, una disciplina artística, como puede ser tocar un instrumento, cantar, bailar, hacer poesía, escribir, puede ser alguna novela, un cuento, etcétera. Se encarga básicamente de toda aquella capacidad creativa que el ser humano tiene, es capaz de producir y llevarlo a cabo mediante la manifestación de alguna circunstancia, ¿verdad? Tanto lo sensorial, lo perceptivo, etcétera. Perfecto. ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿Podemos continuar? Sí. Muy bien. Nos dice, introducción al conocimiento. Es bien importante que antes, perdón, se me cambió, que antes de abordar un tema, sepamos las bases teóricas, de dónde surge o proviene todo. ¿Sí? Aquí voy a tener listo el chat por si alguien me pregunta. Entonces, nos dice aquí, primero debemos de aprender y comprender qué es el conocimiento. Perfecto, vámonos con la lectura compartida y posteriormente yo explico. A ver, Vianey Ramírez, ¿me escucha? Sí. ¿Me puede leer la definición de conocimiento? Conjunto de hechos o información adquirido por un individuo a través de la experiencia o la educación. La comprensión teórica o práctica de un asunto o circunstancia referente a la realidad. Exactamente. Nosotros como seres humanos tenemos esa grandísima capacidad de poder aprender, de poder comprender aquello que nos rodea. Entonces, nosotros como seres humanos adquirimos los primeros aprendizajes explorando y observando nuestro entorno. Por eso es bien importante la educación inicial, en este caso la educación preescolar, para los educandos o los estudiantes. ¿Alguno de ustedes se va a enfocar a la educación inicial o preescolar? Yo. Diga nombres para identificarlas porque tengo cámara apagada. Diga, yo, sí, oh, fulana de tal. Laura. Perfecto. ¿Quién más? Luz Daniela. Chicas, tienen un gran reto, ¿sí? Tienen un gran reto porque es mucha responsabilidad, siendo que las educadoras de preescolar deben de ser muy didactas y sobre todo muy pacientes y aprender a entender los diferentes estilos de aprendizajes que los, en este caso los niños o los infantes, tienen a su alcance para poder aprender. Entonces, por ejemplo, en el nivel preescolar, para poder adquirir conocimiento, el niño o el infante debe de aprender a relacionar lo que le sucede con su entorno, con los hechos naturales que lo rodean. En este caso nos dice aquí que el conocimiento, como bien ya dio lectura la compañera, es un conjunto de hechos o un conjunto de ideas o cualquier tipo de información que cada uno de los individuos somos capaces de recepcionar en nuestro cerebro, en nuestra memoria, ¿sí? Pero el conocimiento se adquiere de dos maneras. Primeramente, una es por la experiencia, que por cierto está destacada, ¿sí? Existe un tipo de conocimiento llamado el conocimiento empírico, que es el que nos brinda la vida, que es el que nos brinda las experiencias cotidianas, ¿sí? Y está el otro lado, que es el conocimiento científico, que es el que nos da la escuela, que es el que nos brinda la educación. Segunda palabra destacada, ¿sí? Entonces nos dice aquí que con base a estos dos tipos de formas de aprendizaje, nosotros tenemos la comprensión teórica y práctica de cualquier tipo de asunto o concepto. Los seres humanos tendemos a aprender algo nuevo por medio de conceptos, por medio de palabras. Si yo les digo, por ejemplo, si yo le digo a Jesús Ángel Jiménez, ¿me escucha? Sí. Perfecto. Si yo le digo, a ver, joven, ¿qué significa la palabra pedagogía? ¿Qué se le viene a la mente con la palabra pedagogía? Es la rama del conocimiento de la educación que se enfoca más que nada en la
Vaya, en el estudio inicial de cada asignatura, por ejemplo, ya sea preescolar, secundaria, primaria. No anda tan perdido. Tiene una idea básica del concepto. Tal vez más adelante tendremos la oportunidad de llevarla de lleno. Pero perfecto, muy bien. En este momento, el compañero aplicó, por medio de una comprensión teórica, ¿sí? Por medio de un concepto, el conocimiento. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos esa capacidad peculiar, inclusive unos otros de relacionar una palabra con un objeto, con un aroma, con una textura, con un color, etcétera. Tenemos esa capacidad perceptiva. ¿Sí? Bien, ¿hasta ahorita vamos bien con la definición de conocimiento? Sí. Perfecto. Sí. Arianet Hernández Escalante, ¿me escucha? Sí. ¿Me puede compartir qué significa el conocimiento científico y el conocimiento empírico en la columna número 2? Gracias. Dos tipos de conocimientos que brindan saberes, experiencias y aprendizajes en bases a circunstancias en los tres tiempos. El científico se basa en teorías fundamentadas por la ciencia y el empírico basa su teoría en las viviendas y experiencias de la vida cotidiana que te brinda. Excelente. Fíjate bien. ¿De qué nos habla el primer párrafo? El conocimiento brinda, claro está, saberes, experiencias y aprendizajes. Estos conocimientos se manifiestan en los tres tiempos. ¿Cuáles son esos tres tiempos? Pasado, presente y futuro. ¿Sí? Entonces, si ustedes se han dado cuenta a lo largo de su vida, los aprendizajes que han adquirido en esos tres tiempos han repercutido mucho en sus vidas. Aquello que aprendieron en el pasado, lo aplican perfectamente en el presente o inclusive les puede servir en el futuro. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. Perfecto. Nos dice aquí, como les mencioné hace rato, que el científico se basa en las teorías fundamentadas. Es todo aquello que la ciencia nos dice. Hay una infinidad de ciencias. Y la ciencia nos las brinda la escuela, ¿ok? Entonces, la escuela se basa en teorías científicas que incluyen todas esas materias que hemos llevado a lo largo de nuestra nivel académico, ¿verdad? Desde el preescolar hasta la preparatoria. Matemáticas, geografía, historia, ciencias naturales, geografía, etcétera. Hay infinidad de ciencias. ¿Sí? Y el empírico, más sin embargo, nos dice que se adquiere de las vivencias y experiencias de la vida cotidiana. Es decir, aquello que aprendemos con base a la observación, es que fulano de tal me dijo cómo hacerlo, es que me dieron consejos para llevarlo a cabo, etcétera. Y que no lo encuentras en ninguna teoría científica. Vamos a ver, Alma Delia Lozano, ¿me escucha? Sí, sí la escucho, maestra. Perfecto, quiero su participación, escuche bien. Fíjese, ¿a los cuántos años aprendió usted a andar en bicicleta? A los 6 años. A los 6 años, perfecto. Ajá. Cuando usted adquirió o le regalaron esa bicicleta, ¿le dieron acaso un instructivo paso a paso para poder usar la bicicleta? No. Claro que no, lo aprendimos con base al conocimiento empírico. ¿Por qué? Porque observábamos al primo, porque observábamos al hermano y qué nos decía papá o mamá. Mijito, mijita, entre más te caigas, más rápido aprenderás. Así es, anivélate. Exactamente, e íbamos aprendiendo con base a la marcha. Fíjense bien, este tipo de conocimientos son los conocimientos empíricos que únicamente la vida te brinda, ¿ok? Así es. En este caso, el conocimiento científico lo aplicamos en el mismo ejemplo. A ver, compañera, que le pregunte, ¿en qué momento aplicamos el conocimiento científico en el uso de la bicicleta? ¿En qué momento? Pues sí, en el momento que creo yo que pedaleamos. Porque sabemos que si pedaleamos, se mueve la llanta. Es el que hace que la llanta ruede y al mover la llanta de atrás, pues automáticamente de por sí se mueve la de enfrente. Bueno, ahí estamos utilizando otro sentido de la percepción, que es el racionalismo y la lógica. Más adelante lo vamos a analizar. Pero no,
no justamente se utiliza ahí el conocimiento científico. Estoy hablando del instructivo. Cuando ustedes adquieren una bicicleta o cualquier otro tipo de juguete, etcétera, y viene en piezas, viene sin armar, el conocimiento científico entra al momento de leer el instructivo y seguir paso a paso. ¿Por qué? Porque todo tiene un orden, todo tiene una coherencia. Entonces, ahí nosotros no inventamos, ¿cierto? Ok. Exactamente. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Pues la diferencia es que el conocimiento científico, pues lo seguimos paso a paso. Y el otro, pues es la, ¿cómo se dice? La experiencia que vamos tomando, vaya, en el momento en que damos inicio a usar alguna cosa, pues vamos viendo y vamos agarrándole el chiste, vaya, de que cómo lo debes de manejar o qué debes de evitar y qué debes de hacer, todo eso, hasta precauciones y todo lo demás. Así es, como bien dice un dicho mexicano, ¿verdad? Echando a perder. Aprender se aprende. Exactamente, perfecto. Ajá. Vamos a ver, continuamos con la lectura. Pascuala Rubio Martínez. Usted no ha leído, ¿verdad? ¿Me ayuda en el área del estudio, por favor? Sí. Gracias. Área de estudio. La rama de la filosofía que estudia o que relaciona el conocimiento es la epistemología. Ajá. O teoría del conocimiento. Sí. Dicha teoría hace posible la relación entre el sujeto, individuo, y el objeto, que es el saber. Exactamente, fíjense bien, hay una rama específica y no necesariamente científica que estudia el conocimiento y estamos hablando de una rama de la filosofía. Acuérdense que la filosofía es una de las disciplinas más antiguas que han existido a través del tiempo, ¿sí? E inclusive la ha resaltado innumerables personajes filosóficos que han hecho grandes aportaciones tanto a la ciencia, la tecnología, la vida, etcétera. Por mencionar algunos, Platón, Sócrates, Aristóteles, Descartes, etcétera, entre otros más contemporáneos, ¿sí? Entonces nos dice que la rama de esta disciplina que estudia el conocimiento es la epistemología o bien llamada teoría del conocimiento. Esta teoría o esta rama nos ayuda a entender cuál es la relación entre el sujeto, en este caso el sujeto es el humano, es el ser humano, ¿sí? Y el objeto es el conocimiento, o son los saberes que nosotros somos capaces de aprender y posteriormente poner en práctica. Más adelante vamos a comentar un poquito más acerca de la epistemología. Vámonos con los aportes filosóficos. A ver, ¿quién no ha leído? Karen Fabiola Hernández Pichardo, ¿me escuchan? Sí, sí la escucho. ¿Me puede ayudar en la lectura? La filosofía estudia una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones sobre la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente, el lenguaje, distingue el misticismo. Ay, cambió la... Ahí está. El misticismo, el esoterismo, la mitología, la religión. Ajá. Sí. Y la se cambió. Ah, ya está. Sí, disculpe, ya quedó. Y la religión bajo argumentos racionales. Exactamente. Fíjate bien, algo que yo les puedo comentar acerca de la filosofía es que se encarga de estudiar la variedad de los problemas que se puedan presentar desde la existencia de nuestros tiempos. Desde aquella incertidumbre, ¿verdad? O deseo de querer saber acerca de cómo se creó el universo, ¿sí? De querer entender la vida, de querer entender por qué las personas tienen esencia, tienen espíritu, tienen alma, ¿sí? Por qué se piensa cómo se piensa, por qué tenemos ideas, etcétera. Todo aquello misterioso que en algún momento no pudimos comprender, como tal lo hacían nuestros antepasados, ¿sí? Si nosotros nos remontamos un poco en la historia, podemos retomar
que nuestros antepasados, por ejemplo, creían en dioses místicos, en dioses mitológicos, como por ejemplo el dios del trueno, el dios de la lluvia, el dios del maíz, etcétera, ¿sí? Entonces, gracias a todas las aportaciones filosóficas y científicas que hicieron nuestros antepasados, es que hoy podemos comprender con base a la ciencia que, pues, si antes, por ejemplo, se creía que llovía, era porque el dios de la lluvia o el dios del trueno estaba furioso. O si no se daba la cosecha, es porque el dios del maíz o el dios de la tierra estaba también muy furioso. Y hoy en día comprendemos que no. ¿Por qué? Porque hay teorías científicas que nos afirman que si llueve es porque es un fenómeno natural, debido a un proceso hidrológico que pasa en la naturaleza. Entonces, anteriormente no se pensaba así. ¿Ok? ¿Sí, sí me explico hasta ahorita la esencia y el concepto del conocimiento? ¿Todos bien? Bueno, si hay alguna duda, puedo irme más despacio porque yo tiendo a hablar bastante y a decir mucho. Entonces, si alguna cuestión no entienden, con toda la confianza. Nos quedan para terminar esta clase, fíjate qué rápido se nos fue, 8 minutos. Vamos a darle más, con más material. Terminando la clase, si nos saquen automático, ustedes ya saben lo que tienen que hacer, que es responder la primera actividad. Nos podemos estar comunicando por WhatsApp, si es que tienen alguna cuestión por ahí con Classroom, y proseguimos, ¿ok? Vamos a continuar. Okay. Nada más que se cambie la diapositiva. Bueno, en lo que se cambia la diapositiva, les voy a pedir, por favor, que anoten su asistencia. Se van a ir al chat y me van a poner en forma de comentario su nombre completo. Nombre completo, para poder yo vaciarlo a mi lista de asistencia y hacer un formato. ¿Ok? ¿Sí se entiende cómo se va a hacer la lista de asistencia? ¿Sí? Por ejemplo, todos me tienen que escribir en el chat, nombre completo. Todos los presentes, por favor, en lo que se cambia la diapositiva. Gracias. ¿Estamos bien? A ver, estoy visto. Perfecto. Así vamos a tomar la asistencia, ¿eh? Así que estén atentos porque en la segunda sesión también tomamos asistencia. Si alguien se me retira por X causa, hay que avisar. Y si no, pues perfecto. Volvemos a anotar la asistencia. Es por cada sesión. No quiere cambiar la diapositiva. Oh, ya cambió, ya cambió, ya cambió. Perfecto, aquí está. Vámonos con lo último para irnos a el interval de 10 minutos. Nos dice, tema número 1, la construcción del proceso adquisitivo del conocimiento. ¿Sí? Tomo lectura. El conocimiento responde a las facultades intelectivas del alma conforme a 3 grados de perfección. Se dice que el ser humano tiene la esencia de tener alma, ¿sí? Pero esta alma se manifiesta en 3 fases. La primera de ellas es la alma como principio de vida y automovimiento vegetativo. Y podemos ver en los recuadros de la izquierda, que nos dice alma y vegetativa. Los seres vivos, cualquiera, adquieren información de su entorno. Acuérdate, yo te dije, ¿de qué manera? Por medio de la exploración, por medio de la observación, etcétera. Y realiza funciones vitales. Todo ser vivo tiene el privilegio de nacer, posteriormente de nutrirse, es decir, de alimentarse, después de crecer y evolucionar, después de reproducirse, en el caso de los animales, de aparearse. Los seres humanos, pues, reproducirse, ¿verdad? Construir una familia. Y por último, la muerte, que es el ciclo de la vida. En algún momento se nace y en algún momento se muere. Nos vamos con la segunda fase, que es el alma sensitiva o animal. Vemos en el recuadro de la derecha. Sensitiva, número 2. Así como sucede en los animales, el hombre también aprende a adaptarse. Nosotros, a través del tiempo, hemos tenido la necesidad de cubrir, válgame la redundancia, ciertas necesidades. ¿Conocen la pirámide de Maslow?
¿Sí la conocen? ¿Sí la han visto? ¿La han analizado en algún momento la pirámide de Maslow? No. Bueno, qué bueno que me dicen porque es bien importante para compartírselas en la siguiente clase. La pirámide de Maslow se basa en diferentes niveles, que va desde lo primordial, lo básico, lo fisiológico, que es, por ejemplo, hacer nuestras necesidades básicas, como por ejemplo, ir al baño, dormir, comer, respirar, descansar, etcétera. Y va aumentando el grado de dificultad desde, por ejemplo, la necesidad de tener una familia propia, de tener recursos materiales, de autorrealizarnos, de ser exitosos, de que alguien nos admire, de sentirnos queridos, apreciados, seguros, etcétera. Pero bueno, en su debido momento se los voy a compartir. Vámonos con la última fase, alma humana o racional. Nos dice, número 3, racional. Además de las funciones anteriores, los humanos producen el conocimiento por medio de conceptos, que era lo que les comentaba. Nosotros tenemos esa capacidad de aprender todo por medio de conceptos. Tal como le dije al compañero, ¿verdad? Hace rato que participó, ¿qué era la pedagogía? Así todo lo relacionamos con conceptos. ¿Qué es una casa? ¿Qué es una escuela? ¿Qué es un árbol? Desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Todo lo relacionamos con concepto y definición. Inclusive hay hasta libros de apoyo, como por ejemplo enciclopedias, diccionarios, etcétera, que abren nuestro panorama en cuanto al significado de las cosas. ¿Sí? ¿Qué hace esto posible? Pues bueno, que nosotros podamos comunicarnos, que nosotros podamos aprender por medio de la palabra a emitir mensajes, a transmitir aquello que sentimos o deseamos, y no necesariamente a través del lenguaje escrito, sino también puede ser a través del verbal, a través del kinestésico, del mímico, del icónico, etcétera. ¿Sí? Y también desarrollamos la conciencia de la verdad, porque nosotros, entre más conocimiento adquirimos, más certera es la realidad que tenemos acerca de algo. ¿Sí? Es muy diferente cuando nosotros desconocemos a que cuando algo ya lo conocemos. No es lo mismo que nos lo cuenten a que lo vivamos por nuestra propia cuenta, ¿cierto? Sí. Muy bien. ¿Sí hicieron sus anotaciones? Sí. Perfecto. No hay necesidad de escribir todo. Pueden escribir palabras clave o inclusive elaborarme un ensayo breve, ¿verdad? Con sus propias palabras. No pasa absolutamente nada, ¿ok? Bueno, estamos por terminar, nos queda un minuto para terminar esta primera sesión. Les voy a pedir que ahorita que terminemos se vayan a Classroom, suban la fotografía de lo poco o mucho que hayan hecho, les va a aparecer la actividad, y por favor, nada más les pido que si no han modificado su nombre completo en su perfil de Classroom, agreguen su nombre completo en esa hoja de cuaderno para yo poderles calificar la actividad. ¿Ok? Acuérdate que este es un 50%. ¿Sale? Sí. Perfecto. Bueno, nos quedamos aquí. ¿Y todos estamos bien? Todos escribieron su asistencia. Si a alguien se le pasó, hágalo, pero de ya. ¿Okay? Perdón, le quiero comentar algo. Yo me metí, ya estaba bien avanzada la clase porque no me podía conectar. Okay. Para lo de los escritos, para lo del ensayo. Ah, muy bien. No hay ningún problema. Nada más alcancé lo último. Ok, perfecto. No hay ningún problema. Nada más que ahorita hay que procurar tomar foto hasta donde nos quedamos y lo subimos. ¿Sale? Y ya cuando se termine, toma foto de lo último que ya tiene o complementa con lo que ahorita estamos comentando y lo sube. No hay pierde. ¿Sale? Ok. Bueno. No pasa nada. Sí, ya le avanzaron. Nada más esperen el enlace para que puedan subirlo. No se puede.